Hola, que sean Andrés, espero que estén bastante bien. Estoy aquí siendo un increíble servidor para Minecraft Pocket Edition. Y les vengo trayendo este increíble servidor de Livebot. Simplemente es una noticia de que el servidor sigue funcionando, si eres en esta versión que viene siendo la 0.13. Como pueden ver, aquí justamente arriba, donde pues aparece lo que viene siendo para enviar mensajes y todo eso del chat, para enviar lo que viene siendo mensajes por el chat, pues ahí me aparece que es la 0.13, para que vean que pues no hay fake ni nada de eso. Así que pues nada, simplemente es eso de que pues el Livebot sigue funcionando. WillandR acaba de tuitear eso de que pues sigue funcionando, lo acaban de actualizar, no sé, o sea, que pienso que siguen siendo, se puede decir que compatibles los servidores, no sé, la verdad. Esperemos que pues todos los servidores que ya conocíamos pues se vuelvan a lo que dice a compatibilizar con esta versión. La verdad que estaría bastante épico que pues todos los servidores que ya les había traído pues sigan funcionando, porque la verdad están bastante épicos. Y bueno, pues simplemente era eso, señores. El iPhone sigue funcionando. Ahorita les voy a enseñar cómo poner el servidor. Antes de todo, les quiero comentar de que mi teoría, ¿por qué no se actualizó Pocket Mine? La verdad, lo estuvimos esperando, porque ya saben que con Pocket Mine se viene todas las actualizaciones. Se pueden, lo que viene siendo los cofres y todo eso, pueden meter espadas encantadas y todo eso, pero principalmente porque Pocket Mine no se actualizó, pues por eso es que pasó de que los servers no estaban muy estables, no se podía tener nuevos ítems en lo que hicieron los servidores y todo eso. Así que pues principalmente esperemos que en esta actualización sí se actualice para tener todas las cositas ya pues en los servidores, para pues que el modo de juego sea mucho más entretenido. Ya saben que con una espada encantada y todo eso, e incluso también las modalidades como Skywars y todo eso no se actualizaron. No sé si el servidor la verdad ya no les esté echando ganas. La verdad me siento bastante triste, porque principalmente este era uno de los servidores que pues ya tenía muchísimo tiempo jugando. La verdad que muy bueno recuerdos en este servidor. Y pues nada, señores, la verdad que pues esperemos que se actualice, y esperemos que pues en esta actualización que viene a 0.3 le eche ganas a este servidor y siga adelante. Y pues nada, señores, en esta ocasión simplemente está lo que viene disponible Skywars está disponible los Juegos del Hambre. Como pueden ver aquí, vamos a entrar a uno de estos para que vean que todo funciona correctamente, no hay ningún tipo de lag ni nada de eso. O sea, como pueden ver, todo está funcionando correctamente y la verdad que va bastante bien. Y como les había comentado, o sea, esperemos que próximamente se actualice el Pocket Mine para que todo siga correctamente. Como pueden ver ahí, ya tenemos lo que viene la mesa de encantamiento, pero lo malo es que no tenemos lo que viene siendo frasco de experiencia en los cofres. Esperemos que próximamente los agreguen y todo eso, para poder lo que hicieron hacer combates bastante épicos, al igual que también agreguen lo que hicieron las pociones y todo eso. La verdad que estaría bastante genial. Y bueno, señores, vamos a lo que viene siendo a poner el servidor. Ya saben, es la IP de toda la vida. Si ustedes quieren poner una IP, ¿cómo se puede decir? Que pues si ustedes ponen b1.lbsg.net, ahí si su amigo lo pone también, lo que viene siendo los va a enviar al mismo servidor, al mismo lobby. Y lo que pasa es que si ustedes ponen la IP que les voy a dar hasta el momento, que es play.lbsg.net, lo que va a pasar es que pues los van a ver a diferente lobby. Así que pues nada, si es play.lbsg es modo ruleta, que lo que hará es que te envía lo que dicen los servidores más vacíos para que no tengas menos lag y todo eso. La verdad que está bastante bien. Y como les digo, pues ya la mayoría debe conocer. Simplemente para agregar un servidor, si nos tenemos que ir a la pantalla de inicio, como pueden ver aquí, y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es darle en jugar. Le damos aquí a lo que viene siendo el apartado donde dice nuevo, para hacer los nuevos mundos y todo eso. Aquí le damos a nuevo, y a un lado de avanzado, señores, tenemos lo que viene siendo una flechita y una crucita. Simplemente le damos ahí, y aquí lo que tenemos que hacer es poner la IP del servidor, el puerto y el nombre. Si simplemente en IP vamos a poner play.lbsg.net, así, perfecto. Y bueno, ya que pongamos esa IP, pues simplemente lo que tenemos que poner es puerto. Obviamente el puerto que está aquí es el que se utiliza en este servidor, ya que pues es el puerto que utiliza el servidor para que funcione. Obviamente en otros servidores se cambia, pero en este servidor queda igual. Y aquí en nombre, si yo, lo que tenemos que poner es el nombre que ustedes diseñen. En este caso, y ya. Ya que termina así, le pongo. Y luego le damos en añadir servidor. Como pueden ver aquí, me dice que el servidor ya está añadido, principalmente porque es el que estábamos anteriormente. Y bueno, como pueden ver, el servidor no carga. O sea, es lo que pasa, o sea, sí funciona, pero no carga. Como pueden ver, no carga lo que dice la interfaz, que dice la capacidad de jugadores de 0.2 y nada de eso. Como pueden ver, creo que en esta actualización, yo pienso que lo han de haber actualizado, pero es el fallo que tiene. La verdad no sé. El caso es que así les va a aparecer el servidor. Simplemente lo que tienen que hacer es simplemente tocarlo y les va a cargar. Así que pues nada, señores, simplemente era eso, decirles de que los LBSG siguen funcionando. La verdad que está bastante genial. Y pues nada, señores, simplemente les quería comentar de que pues les quería comentar no sé por qué digo dos veces, maldito sea. Y bueno, simplemente les quería comentar que espero que compartan el video con sus amigos, para que más gente sepa que este servidor sigue funcionando, para que más gente juegue y todo eso. La verdad que viene perfecto saber de que pues el servidor sigue funcionando. Como pueden ver, ya hay gente que se ha dado cuenta. Así que pues nada, señores, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, ya saben que no les cuesta absolutamente nada. Simplemente bajen el video y apóyenlo con su like. Ya saben,
te invito a que te suscribas. Si es el caso que no estás suscrito, suscríbete, vas a formar parte de esta increíble comunidad Android. Así que pues señores, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyo el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima. ¡Nos vemos!